está en el libro de Flor y Canto, número 539. Únase a cantar con nosotros. Alegría cuando me dijeron. Buenas tardes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Esta noche continuamos con nuestra serie sobre la iglesia, qué es la iglesia. Entonces, esta noche vamos a hablar sobre el pueblo de Dios, la iglesia que es el pueblo de Dios. Hermanos, para celebrar dignamente esos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios en el cielo y en la tierra paz. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz. Paz a los hombres que ama el Señor. Paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz. Paz a los hombres que ama el Señor.
cielo y en la tierra paz. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz. Paz a los hombres que ama el Señor. Paz a los hombres que ama el Señor. Porque solo tú, solo tú eres santo, solo tú, Señor. Concédenos, Señor Dios nuestro, alegrarnos siempre en tu servicio, porque la profunda y verdadera alegría está en servirte siempre a ti, autor de todo bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la primera carta del apóstol San Pablo, del libro de los Proverbios. Dichoso el hombre que encuentra una mujer hacendosa, muy superior a las perlas es su valor. Su marido confía en ella y con su ayuda él se enriquecerá todos los días de su vida, le procurará bienes y no males. Adquiere lana y lino y los trabaja con sus hábiles manos. Sabe manejar la rueca y con sus dedos mueve el huso. Abre sus manos al pobre y las tiende al desválido. Son engañosos los encantos y vana la hermosura. Merece alabanza la mujer que teme al Señor. Es digna de gozar del fruto de sus trabajos y de ser alabada por todos. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Sus caminos, comerás el fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Dichoso el que teme al Señor. Tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa, tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Dichoso el que teme al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión. Que veas la prosperidad de
la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, por lo que se refiere al tiempo y a la circunstancia de la venida del Señor, no necesitan que les escribamos nada, puesto que ustedes saben perfectamente que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Cuando la gente esté diciendo qué paz y qué seguridad tenemos, de repente vendrá sobre ellos la catástrofe, como de repente le viene a la mujer encinta los dolores de parto y no podrán escapar. Pero a ustedes, hermanos, ese día no los tomará por sorpresa como un ladrón, porque ustedes no viven en tinieblas, sino que son hijos de la luz y del día, no de la noche y las tinieblas. Por lo tanto, no vivamos dormidos como los malos, antes bien, mantengámonos despiertos y vivamos sobriamente. Palabra de Dios. Vamos. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio 5 millones, a otro 2, y a un tercero 1, según la capacidad de cada uno, y luego se fue. Después de mucho tiempo, regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido 5 millones, y le presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 millones me dejaste, aquí tienes otros 5, que con ellos he ganado. Su señor le dijo: te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu Señor. Palabra del Señor. Buenas tardes. Buenas tardes, Pablo. ¿Cómo están todos? Bien, excelente, excelente. La semana pasada celebramos unas fiestas durante la semana, en las misas durante la semana, y esa semana pasada celebramos 2 fiestas de mujeres increíbles en la historia de la Iglesia, ambas de Hungría. Una es Santa Margarita de Escocia, formaba parte de la Casa Real de Hungría y se casó con el rey de Escocia. Y la otra es Santa Isabel de Hungría, la reina que vivía como religiosa.
aunque fueron casados por su marido, el rey de Hungría. Y Margarita, como mencioné, se casó con el rey de Escocia, y el rey la amaba profundamente y confiaba en ella y sus consejos. Y gracias a esto, Margarita lo ayudó a convertirse en un mejor hombre y le mostró cómo ser un verdadero rey. Su historia es muy hermosa, la historia de Santa Margarita de Escocia. Y Margarita era una gobernante increíble, increíblemente sabia y devota a Dios también, con un corazón muy grande, bondadoso y tierno, especialmente hacia los pobres, los huérfanos y los enfermos en su reino también. Se dice que se negaría a comer cualquier comida hasta que hubiera terminado de servir a los necesitados. Ella tenía que servir antes de comía por sí misma. Y alimentó a cientos de personas a la vez cada día. Es increíble, ¿no? 200 de personas cada día antes de comía. Y cuidó a los huérfanos como si fueran sus propios hijos. Y fue ejemplo de la tenora y el amor de Dios en la vida de la gente. Y la otra mujer, Santa Isabella de Hungría, era muy parecida. Salía todos los días para llevar pan y comida a los pobres. Era franciscana seglar. ¿Ustedes saben lo que es un franciscana seglar? Es los laicos que son miembros también del orden de los franciscanos y comparten la vida de los franciscanos y las monjas franciscanas. Pero ella era franciscana seglar, un laica, y aunque reina, vestía con sencillez y humildad, no con vestiduras muy ¿cómo se dice? Fancy, muy especial. Y daba todo lo que podía a los pobres y necesitados. Incluso convirtió uno de los castillos en su reino en un hospital para atender a los enfermos sobre los pobres enfermos. Y solía usar todos los fondos que recibía para cuidar de la iglesia, de los pobres y de los enfermos. Y cuando eso no era suficiente, vendía sus posesiones y ropa para mantenerlos. Es bueno, ¿no? Es una buena cosa, ¿no? Su marido también la amaba, confiaba en ella y la valoraba. Él la apoyó en todos sus esfuerzos para su pueblo. Y cuando él murió, ella renunció a toda pompa mundana y exhibiciones cortesanas, e iba de puerta en puerta pidiendo limosnas para los pobres. Es algo increíble, ¿no? Que ella pedía limosnas puerta a puerta para los pobres, y ella era una reina. Y al final de su vida le dejó a su sacerdote, su director espiritual, esas cosas. Ella dijo: todo lo que tengo pertenece a los pobres. Tómalo todo, véndelo y dáselo a los pobres. Solo se quedó con un vestido gastado para enterrarlo. Ambas de estas mujeres, Santa Margarita de Escocia y Santa Isabella de Hungría, sabían lo que significa ser reyes en nuestro Rey Jesús. Sabían lo que significa reinar con Jesús. Cuando tú y yo fuimos bautizados, fuimos ungidos con el óleo santo en nuestras cabezas. Ustedes lo saben, ¿no? ¿Sí o no? Sí. ¿Están conmigo o no? Sí. Perfecto. Y fuimos ungidos con el óleo santo como sacerdotes, profetas y reyes también. Es bueno, ¿no? Todos nosotros somos sacerdotes, profetas y reyes a través de nuestro bautismo.
bautismo. Todos nosotros, hombres y mujeres, bebés, niños y adultos, todos nosotros juntos. Y esto llega al corazón de quienes somos como iglesia. Con todo lo que ya hemos dicho durante todas estas semanas pasadas, en mente, la iglesia es simplemente el pueblo de Dios, la familia de Dios, aquellos que han sido hechos sacerdotes, profetas y reyes en nuestro bautismo. Pero nuestra realeza no es una realeza terrenal o como está en ese mundo, o triunfalista. Es una realeza que debería parecerse a nuestro Rey Jesús, como esas mujeres, Santa Margarita y Santa Isabel. Es una realeza de amor y servicio. Es una realeza no de largas capas como el rey de Inglaterra, no, o coronas doradas, sino de delanteles atados alrededor de los desechos y listos para ensuciarnos las manos y servir. Esa realeza de Jesús, una realeza de servicio. Y el sacerdocio que compartimos también se parece a nuestro sumo sacerdote Jesús. Él es el gran sacerdote, ¿no? ¿Sí o no? Un sacerdocio que no ofrece el sacrificio de toros y machos cabríos como él en el antiguo templo de Jerusalén, sino el sacrificio de nuestra propia vida. Todos los sacrificios que hacemos en amor a Dios y a los demás, a nuestro prójimo, y el sacrificio de un corazón contrito y un espíritu y una disposición humildes. Pero también ese sacrificio que ofrecemos aquí en la misa también. Los sacerdotes ordenados como yo y Padre Nicolás tenemos nuestra parte que desempeñar en esa ofrenda del sacrificio de Cristo. Pero todos nosotros juntos como sacerdotes en virtud de nuestro bautismo, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Todos nosotros tenemos nuestra parte de que desempeñar y nuestros dones que ofrecer en esta misa. Por eso hemos tratado de enfatizar lo importante que es participar en la misa y no ser solo un espectador mirando. ¿Sí? Como esto. Si los sacerdotes ordenados simplemente guardaran silencio y murmuraran nuestras palabras y no participaran y no parecieran interesados en la misa, ¿qué diría eso? ¿Qué diría? Que la misa no es importante, ¿no? Pero no es la verdad. La misa es la cosa más importante en nuestras vidas, es el regalo mayor en el mundo. ¿Cómo sería esa misa? Es lo mismo para todos nosotros, para todos ustedes también. Nuestro canto, respuesta, oración y escucha atenta es muy importante porque es una participación en el sacerdocio del Señor Jesús y su ofrenda a Dios Padre. Porque es una de las formas en que vivimos y expresamos nuestro sacerdocio bautismal. La misa no es un concierto o un momento para sentarse y mirar. Es una cosa en que tenemos que participar y dar toda nuestra vida, nuestro propio ser. En cambio, es mejor cuando el sacerdote ordenado está involucrado, interesado, entusiasmado con la misa. Así también es muchísimo, muchísimo, muchísimo mejor y apropiado cuando todos los sacerdotes bautizados, todos ustedes, están involucrados, interesados y entusiasmados con la misa y su participación en ella. Y finalmente, todos somos profetas también en nuestro bautismo.
Todos nosotros somos profetas. Pero los profetas como Jesús fueron proféticos. No tienen que ver con cómo predecir el futuro. Los profetas no eran adivinos, no. Eran profetas porque llamaban al pueblo a regresar a Dios en sus vidas y hacerle fiel a Él. Somos proféticos cuando somos fieles a todo lo que Dios nos ha enseñado. Cuando no tenemos miedo de lo que la gente piense de nosotros o nos haga por nuestra fe. Es lo que hicieron los profetas en la vida de Israel. Recuerde que los profetas a menudo fueron tratados terriblemente en la Biblia y sufrieron mucho porque fueron testigos de que el pueblo estaba en el camino equivocado y necesitaba cambiar su vida y regresar a Dios. Solo después de su muerte la gente apreció lo que intentaban decirles. Y nuestra misión profética no nos damos el amor y la admiración del mundo, sino el retraso e incluso el maltrato. Vivimos nuestra vocación profética cuando ejercitamos el valor que Dios nos ha dado en nuestro bautismo, con el óleo en nuestra cabeza, y en el amor y la bondad profesamos con valentía la verdad de la fe. Y hacemos eso sin arrogancia, pero también sin compromiso. Somos profetas cuando enseñamos a otros que el camino hacia la felicidad está pavimentado, ¿no? Está pavimentado viviendo fielmente a Dios y todo lo que Él nos ha enseñado. Entonces, cuando pensamos en la iglesia, es un gran error para pensar solamente en la jerarquía. Todos nosotros somos la iglesia juntos. La iglesia somos nosotros, todos nosotros, el pueblo de Dios, la familia de Dios. Todos nosotros juntos, con las almas del purgatorio y los santos en el cielo, con Santa Margarita de Escocia y Santa Isabella de Hungría. Todos nosotros de cada país y cultura, raza y lengua, hombres y mujeres, bebés, niños, jóvenes y adultos, madres y padres, fieles laicos, hermanas y hermanos religiosos, diáconos, sacerdotes, obispos y con el Papa, todos viviendo juntos en el amor y la amistad de Jesús, caminando juntos hacia el Señor y hacia el cielo. Somos la iglesia, pueblo de Dios. Que realmente abracemos nuestras vocaciones como sacerdotes, profetas y reyes. Es una dignidad muy profunda, ¿no? ¿Sí o no? Para ser sacerdotes, profetas y reyes en el Señor y en el mundo que necesita desesperadamente sacerdotes, profetas y reyes que parezcan a Jesús, Dios el Hijo, que es nuestro Rey de Reyes, nuestro gran sumo sacerdote y el más grande de los profetas. Entonces, vámonos juntos, siendo la iglesia. La respuesta es, ruega por nosotras. Santa Margarita de Escocia. Santa Isabel de Hungría.
Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de Dios, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para buscar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa católica apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Hermanos y hermanas, elevemos con favor nuestras súplicas a Dios, Padre Todopoderoso. Digamos de todo con gran confianza, te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Por las intenciones de nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, nuestro Obispo David y por nuestros sacerdotes y hermanos, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los hombres y niños de nuestra parroquia, a quienes Dios llama a ser sacerdotes y hermanos, especialmente en el oratorio de San Felipe Neri de Red Bank, y por las mujeres y niñas a quienes Dios llama a ser hermanas, que tengan el valor de decir sí, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por el hermano Zacarías y el hermano Antonio, que están en formación para el oratorio, nuestro candidato al oratorio James, y para nuestro seminarista diocesano Brian, para que el Señor les dé la gracia de la alegría y la perseverancia en sus vocaciones, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por esposos y esposas y viudos y viudas, para que puedan llevar a sus familias a una mayor santidad y fidelidad a Cristo y a su Iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los pobres, los enfermos y los necesitados, para que el Señor nos inspire nuevas formas de servirle a ellos, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los miembros fallecidos de nuestras familias y parroquia, y por aquellos que no tienen a nadie que ore por ellos, que nuestras oraciones puedan acompañarlos mientras se preparan para el paraíso, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por la intención especial de esta misa, por Raquel de Maya y Abel de Jesús Méndez, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por las almas de nuestros fieles difuntos, de quienes recordamos esta mes, roguemos al Señor. Y por paz en la Tierra Santa y en Ucrania y también en África y en todo el mundo donde hay guerras y violencia, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Escuche, Señor, benignamente nuestras súplicas y concédenos lo que te pedimos con humildad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Invitamos a los niños a traer sus ofrendas al altar. Únanse a cantar el himno número 710, Felices. Porque de ellos es el reino.
Concédenos, Señor, que esas ofrendas que ponemos bajo tu mirada nos obtenga la gracia de vivir entregados a tu servicio y nos alcancen en recompensa la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre en todo lugar. Señor Padre Santo Dios, Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen María, muriendo en la cruz, nos libró de la muerte eterna y resucitando de entre los muertos, nos dio vida eterna. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales,
cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques esos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Mysterium Fidei. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo David y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy de nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios. Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Cantemos nuestro himno de comunión, racimo y trigal, número 580, en el libro de Flor y Canto. Aleluya.
racimo y trigal, hoy hemos presentado maná celestial. Hoy el Señor nos da como manjar, Él pone en nuestras manos el pan de la eternidad. Oremos. Al recibir, Señor, el don de esos sagrados misterios, te suplicamos humildemente que lo que tu Hijo nos mandó celebrar en memoria suya nos aproveche para crecer en nuestra caridad fraterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias. Yo tengo unos anuncios. El concierto de aviento de la Sociedad de Santa Cecilia será el primer parte del Mesías de Handel el primer día de diciembre a las 7:30 de la tarde. Los boletos son una oferta voluntaria. No hay confesiones a las mediodía del sábado de 25 de noviembre. El próximo sábado no tenemos confesiones el mediodía, pero antes de la misa sí.
Habrá una misa bilingüe a las 9 de la mañana, el Día de Acción de Gracias. Y es una cosa muy importante porque estamos dando gracias a quién. A Dios, sí. Entonces la misa es una cosa muy importante para que demos gracias al Señor. Entonces a las 9 de la mañana, el Día de Acción de Gracias. Solamente esa misa, no hay otra misa ese día, porque podemos dormir un poco más ese día. Entonces es a las 9. Mañana a las 3:30 se celebrará el recital de Un Puente a Nápoles. Y hay un tocadores de instrumentos, músicos, que han venido de Italia para tocar la música para nosotros de Nápoles. Entonces, y ellos es muy excelente. Entonces, es un puente a Nápoles interpretado por el cuarteto de cuerdas de Pergolesi y los solistas Mara Adler O'Kelly y Robin Lee. Los boletos son una oferta voluntaria. Son 3:30 aquí en la iglesia. Una cosa, y esas recitales son muy excelentes, como tienen en New York. Entonces, y son gratis. So es una oportunidad para experimentar la música muy bonita, la música clásica y otras cosas. Por gratis, especialmente para los jóvenes y los niños y todos, para tener un poco de paz en tu vida. No es muy a mucho tiempo, solamente casi una hora, un poco más, nada más. Eso a las 3:30 mañana. El auditorio juvenil y de los juniors y los niños se reúne mañana a las 7 de la tarde. El tema de auditorio juvenil es FaceTime sobre la Iglesia Católica. Y el oratorio juvenil es un nuevo destino sobre cómo nos cambia la Eucaristía. El oratorio de los niños va a tener una noche bíblica. Entonces, mañana a las 7. El puesto de información vende Biblias de la Gran Aventura en inglés y español después de la misa. Esta es una excelente Biblia que les ayuda a comprender y navegar la historia de la Biblia. Es la Biblia que uso la mayoría del tiempo. Esa Biblia de Biblia Aventura es muy excelente. Entonces se vende en el escritorio de información. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo Espíritu Santo desciende sobre ustedes. Pueden ir en paz. Nuestro himno de salida se encuentra en el Himnario Floricanto número 502. Estoy pensando en Dios. Cante con nosotros. Estoy pensando en Dios. Estoy pensando en su amor, estoy pensando en Dios, estoy pensando. Estoy pensando en Dios.
estoy pensando en su amor. Todo podría ser mejor si mi pueblo procurase caminar sin alejarse del camino del Señor. Pero el hombre no hace suyos los senderos del amor. Estoy pensando. Estoy pensando en su amor. Estoy pensando en Dios. Estoy pensando en su amor. Todo podría ir mejor si en fervor y en alegría fuesen las madres María y los padres San José y sus hijos imitasen a Jesús de Nazaret. Estoy pensando en Dios. Estoy pensando en su amor. Estoy pensando en Dios. Estoy pensando en su
Asking, so I just always need help. It's math. Right. Thank you.
Anyway, but I've and I'm happy to chat some more, but I bet you.